llegaste, porque llegó un paquete para la misión. Pues qué bueno, muchas gracias. En el presente paquete le hacemos llegar una grabadora y cassettes a fin de que se levante una encuesta en la misión de Chichimecas para obtener información más veraz acerca de los problemas económicos, culturales, etcétera, que afectan a los integrantes de ese grupo étnico. Para tal efecto, sugerimos a usted designe a una persona de la misma comunidad, seria, responsable y bien relacionada, para que lleve a cabo dicha encuesta. ¿Qué les parece este proyecto? Pues sí, está bien. Oiga, don Herculano, ¿usted cree que lo de la grabadora sea importante para la comunidad? Pues fíjese, Rosalinda, que es muy importante. De lo que digo, estamos haciendo. Como es la primera vez que digo, estamos grabando. Y yo, como Consejo Supremo, quiero hacer más trabajo para que se enteren de mi comunidad indígena chichimeca. Pues sí, digo, vámonos. Oiga, ¿y cómo le hacen ustedes como para hacer los dos trabajos? Venir aquí y hacer el trabajo de la casa. ¿Para San Juan Sector? Ah, para trabajo. Pues así. Pues así como nosotros estamos muy atrasados en este rancho, que hay muy poco sueldo del marido, mire, uno sale temprano, las 4 de la mañana se levanta uno a hacer un quehacercito y dejar y venir uno a su trabajo. Y llegando de aquí, de este trabajo, uno va a hacer quehacer, a lavar o hacia la cocina y hacia del manojo para otro día. Pues cambiaríamos nosotros de tecnología por ese tipo de meter sobre la tierra la manguera y ponerle otras cosas para que se mantuviera húmedo. Todos nosotros le decimos por humedad, el riego por humedad, que lo cual ha dado muy buenos resultados. Pues ahora sí, la atención que se le ha tenido y el cuidado que los trabajadores han puesto en ello, porque ahí ellos tienen una fe, una esperanza de mejor nivel de vida. En cuestión del establo, o sea, el ejido creó un establo donde luego, para mi punto de vista, es buena. Pudiera tener éxito, nada más que ha habido muchos descuidos. ¿Y cuáles son los descuidos? Pues falta de forraje, falta de atenciones. Con el compromiso, pues, que se tiene en el establo, ahora con lo que se produce, pues, en la agricultura, creo yo que nuestro ejido va a salir adelante lo más pronto posible, ¿verdad? Porque es lo que se necesita.
Y también, ¿verdad?, que necesitamos producir pues en otras fuentes de trabajo, pero creo yo que lo necesario es, ¿verdad?, de salir adelante con el compromiso que tenemos ahorita, ¿verdad?, pero más adelante, y creo yo que nos sirve de ejemplo que sabemos trabajar. Creo yo que si produciendo pues en el riego por goteo, en el vivero, que es un programa nuevo que acaba de entrar aquí por elegido por medio pues de las instituciones, y como aquí necesitamos pues producir para nuestros hijos, para el futuro, ¿verdad? Creo yo que vamos a salir adelante. Oye, Paquito, ¿cómo va de su vivero? Pues el vivero está jalando. Así como vamos, así trabajando, de los 57 socios que somos, ya nomás andamos 17, porque pues no es suficiente el trabajo para todos. Es que pues estamos aguantando unos una semana y luego otros otra semana. Así la vamos pasando probablemente. Oiga, ¿y cómo le hacen los que no trabajan una semana? ¿Con qué mantienen a su familia? Pues se ahorran lo poquito que trabajan, y luego también las familias, que son las señoras, por ahí salen a vender sus nopalitos, sus tunitas, aquí en San Luis de la Paz. ¿Y también trabajan? Nomás, pues este cuenta como si trabajaran, pues andan también haciendo su luchita, vendiendo sus nopalitos, sus tunitas, como si trabajaran. Por eso no tenemos suficiente trabajo aquí para todos los 57 que somos. Oye, compadre, ¿cómo le ha ido de su tejido? Pues bien. En cuestión de mano de oro, de trabajo, elegido, sí, no tiene más que 140, 180. Sí. Si son 457 padres de familia, más de la mitad de la población sale a emigrar a las haciendas o a los pequeños propietarios. Pues mi trabajo consiste en llevar la contabilidad del programa de riego y abono por goteo. El único problema es acá en el riego, en el ejido, porque pues allí están sacando muchos créditos y que no se pueden, pues no pueden pagar estos anteriores, y pues yo pienso que los otros que acaban de llegar tampoco, porque pues están en manos del banco, ¿no? Y pues van bastante mal. ¿Qué va a llevar? Este es el que le gusta. Creo que en cuestión de cultura, al indígena jamás se le olvidará su tradición, que en ese caso son las danzas, las festividades, son las fiestas que vienen de distintas imágenes, que muchas de las veces los hace particulares.
rápido acabamos un poquito nuestra idioma. No sé por qué sea, porque nuestros padres han sido indios 100%. Allá los actuales, los jóvenes, las muchachas, por vergüenza, no quieran hablar su dialecto, pues entonces nos estamos acabando. Y creemos nosotros que no es posible. En mi caso, yo no quisiera que este idioma que nuestros padres nos dejaron y que es el mejor, porque somos mexicanos 100% y queremos pues difundirlo. Por eso decíamos de los maestros bilingües. Desde nuestros abuelos fuimos algunos en la escuela, otros no pudimos ir por faltos de qué comer. Había mucho trabajo para el niño, aparte de los papás. Oye, Chepito, yo quiero preguntarte algo de la cuestión del chimal. ¿Desde cuándo, digo, comenzaste de su tradición? Cuando yo empecé a bailar, yo tenía 12 años cuando empecé a bailar. Entonces era muy poquito, pero ahí se fue rendiendo. Ahora sí es una danza grande. Cuando murió mi jefe, era unos 6 años cuando murió él. Me dejó ese encargo a mí, y sí, de que ahora soy capitán de la danza y encargado del chimal. Y el encargado del chimal. Y ahora, como cada año, hago un dibujo distinto para flor para nuestra madre Guadalupe. Y así, hasta ahorita todavía estoy para eso. ¿Cómo es que ahora tienes dos cargos? Yo ahora tengo dos cargos de... Capitán de danza. Capitán de la danza y hacer el chimal. Y ahora hasta tengo una danza chica. Como quien dice, ahora ya tengo dos danzas, una danza grande y una danza chica. Y eso es todo. Sí, anteriormente se componía de 190 padres de familia. En la actualidad
son 457. Que poniéndole un promedio de 5 por familia, nos daría de 1.600 a 1.800 en la totalidad. Del indio siempre ha sido, aparte del trabajo, criar algunos animalitos, que en este caso viene por principios de cuenta el animal grande, que es la res, el animal chico, que es la cabra o el borrego, las gallinas, que no dejan de vivir dentro de sus lugares en donde está enclavado cada casa.
pega. Párale. Pega. Mira, qué chico. Pega. Luego sigue Raúl Quevedo López. ¿Cuántos días tiene? Tiene 3 días. ¿Quién sigue? Sigue Joaquín García Ramírez. ¿Cuántos días tiene? Tiene 7 días, hay que checarle bien allá. ¿Listo? Sí, sí. Siguen Joaquín, Abril García Quevedo. ¿Cuántos días tiene? Tiene 5 días.